Juancho Cano y la Red de Voluntarios Galeras realizan subasta de cuatro maravillosas obras de arte, las cuales son donadas en beneficio de la Comuna 10 de Pasto, más exactamente por y para la construcción del comedor comunitario del sector de Villanueva. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de invitarlos a participar en la gran subasta que estamos realizando con los amigos de la Red de Voluntarios Galeras en pro a la construcción del comedor comunitario del barrio Villanueva en la Comuna 10. El objetivo de la campaña del Diablo Solidario no solo es conseguir los recursos y las cosas que se necesitan para el comedor de Villanueva, sino para también sensibilizar a la comunidad, a los niños y a todas las personas de lo importante que es desarrollar acciones solidarias en medio de unas situaciones de crisis. El objetivo principal es sensibilizar a la comunidad en la participación y realización de actividades de labor social que beneficien a personas que más lo necesiten. Todas las personas pueden ser parte de la campaña del Diablo Solidario en pro a la construcción del comedor de Villanueva en la Comuna 10. Simplemente con compartir nuestras publicaciones ya nos estás ayudando. Con comprar un Diablo Solidario ya nos estás ayudando. Y con participar en la subasta este 31 de julio ya nos estás dando una gran ayuda para este trabajo comunitario. Juancho Cano invita a la comunidad a participar y compartir su información a través de redes sociales y a los diferentes entes de la administración municipal a apoyar estas actividades realizadas de la mano con los artistas de la región para un fin social y de beneficio comunal. Por eso invitamos a todas las personas de los diferentes gremios, instituciones y empresas a que participen, a que se unan a esta propuesta, a que se unan a este proceso de construcción social. La idea también es visibilizar que a través del arte también podemos hacer procesos sociales y comunitarios. Y sensibilizar a otros artistas a que se unan y a que nos ayudemos entre todos a visibilizar nuestras propuestas artísticas y apoyar al mismo tiempo a la comunidad que lo necesita.